Ahora, Señor, que estás dispuesto a escucharme, respóndeme, Dios mío, por tu amor, que tu fidelidad me ayude. Ofrecemos esta Santa Eucaristía por el eterno descanso de nuestro hermano John Citro. Reunámonos, hermanos, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia, la paz y el amor de Jesucristo el Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Reconozcamos sinceramente nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que interceden por mí ante Dios nuestro Señor. Dios, que es Padre de todos nosotros, perdone nuestras faltas y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor Dios, que otorgas el premio a los justos y concedes el perdón a los pecadores que se arrepienten, ten misericordia de quienes te dirigen sus ruegos, para que el reconocimiento de nuestras culpas nos sirva para recibir tu perdón. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Del libro del profeta Isaías. Esto dice el Señor: en el tiempo de la misericordia te escuché, en el día de la salvación te auxilié. Yo te formé y te he destinado para que seas alianza del pueblo, para restaurar la tierra, para volver a ocupar los hogares destruidos, para decir a los prisioneros, salgan, y a los que están en tinieblas, vengan a la luz. Pastarán de regreso a lo largo de todos los caminos, hallarán pasto hasta en las dunas del desierto. No sufrirán hambre ni sed, no los afligirá el sol ni el calor, porque el que tiene piedad de ellos los conducirá a los manantiales. Convertiré en caminos todas las montañas y pondrán terraplén a sus calzadas. Miren, estos vienen de lejos, aquellos del norte y del poniente, y aquellos otros de la tierra de Zenín. Griten de alegría, cielos, regocíjate, tierra, rompan a cantar montañas, porque el Señor consuela a su pueblo y tiene misericordia de los desamparados. Sión había dicho: el Señor me ha abandonado, el Señor me tiene en el olvido. ¿Puede acaso una madre olvidarse de su criatura hasta dejar de enternecerse por el hijo de sus entrañas? Aunque hubiera una madre que se olvidara, yo nunca me olvidaré de ti, dice el Señor Todopoderoso. Palabra de Dios. El Señor es compasivo y misericordioso. El Señor es compasivo y misericordioso.
El Señor es compasivo y misericordioso, lento para enojarse y generoso para perdonar. Bueno es el Señor para con todos y su amor se extiende a todas las criaturas. El Señor es compasivo y misericordioso. El Señor es siempre fiel a sus palabras y bondadoso en todas sus acciones. Da su apoyo el Señor al que tropieza y al agobiado alivia. El Señor es compasivo y misericordioso. Siempre es justo el Señor en sus designios y están llenas de amor todas sus obras. No está lejos de aquellos que lo buscan, muy cerca está el Señor de quien lo invoca. El Señor es compasivo y misericordioso. Ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a los judíos que lo perseguían por haber hecho curaciones en sábado: mi Padre trabaja siempre, yo también trabajo. Por eso los judíos buscaban con mayor empeño darle muerte, ya que no solo violaba el sábado, sino que llamaba Padre suyo a Dios, igualándose así con Dios. Entonces Jesús les habló en estos términos: yo les aseguro, el Hijo no puede hacer nada por su cuenta y solo hace lo que le ve hacer al Padre. Lo que hace el Padre también lo hace el Hijo. El Padre ama al Hijo y le manifiesta todo lo que hace. Le manifestará obras todavía mayores que estas para asombro de ustedes. Así como el Padre resucita a los muertos y les da la vida, así también el Hijo da la vida a quien Él quiere dársela. El Padre no juzga a nadie, porque todo juicio se lo ha dado al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo tampoco honra al Padre. Yo les aseguro que quien escucha mi palabra y cree en el que me envió, tiene vida eterna, y no será condenado en el juicio, porque ya pasó de la muerte a la vida. Les aseguro que viene la hora, y ya está aquí, en que los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la hayan oído vivirán. Pues así como el Padre tiene la vida en sí mismo, también le ha dado al Hijo tener la vida en sí mismo, y le ha dado el poder de juzgar, porque es el Hijo del Hombre. No se asombren de esto, porque viene la hora en que todos los que yacen en la tumba oirán mi voz y resucitarán. Los que hicieron el bien para la vida, los que hicieron el mal para la condenación. Yo nada puedo hacer por mí mismo. Según lo que oigo, juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En el libro del profeta Isaías, que hoy se nos revela, dice: Sion había dicho, el Señor me ha abandonado, el Señor me tiene en el olvido. Una expresión que sigue resonando
en el corazón de los hombres y de la historia muchas veces. En ocasiones, sentir como si el Señor no nos escuchara. Experimentar una especie de abandono divino. Hasta los santos han experimentado algunas desolaciones, noches oscuras donde no han sentido como la presencia ahí del Señor. Y eso también nos puede pasar a nosotros y a los profetas les pasó. Es más, el Señor en la cruz toma un salmo para decir: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Pero siempre el Señor, en medio de la turbulencia de la vida y de la desolación, donde podemos experimentar esa soledad, hay siempre una respuesta. Y también en el libro de Isaías aparece esa pregunta: ¿puede acaso una madre olvidarse de su criatura? Hoy encontramos casos donde frecuentemente hay madres que abandonan a sus hijos, pero el profeta Isaías presenta a una madre porque es como el ejemplo más grande de lo que es el compromiso con el hijo y con la vida misma. Y por eso dice Isaías: ¿puede acaso una madre olvidarse de su criatura hasta dejar de enternecerse por el hijo de sus entrañas? Aunque hubiera una madre que lo hiciera, yo nunca me olvidaré de ti, dice el Señor Todopoderoso. Qué bueno, hermanos, que en medio, es que la cercanía de Dios es demasiado justa. La cercanía de Dios es demasiado proporcional, ni tanto, ni tan cercano que opaque nuestra libertad, ni tan lejano que no nos acompañe. Es su cercanía es demasiadamente justa en el epicentro, en el lugar más indicado está el Señor. Y desde esas dos realidades poderle descubrir, como dice también el Salmo 144, siempre es justo el Señor en sus designios, justo el Señor, y están llenas de amor todas sus obras, no está lejos de aquellos que lo buscan, muy cerca está el Señor de quien lo invoca. Por eso el Evangelio, cuando habla de nuestro Señor haciendo esa comunión con el Padre, es la posibilidad de Dios en la persona de Jesús. Antes, ¿quién había visto a Dios? Antes, ¿cómo poder experimentar la comunión con ese Dios que trasciende toda frontera y que va más allá de nuestros límites humanos? Pero cuando Cristo se encarna y asume nuestra naturaleza humana, nos da esa posibilidad para relacionarnos y experimentar de una manera más cercana a Dios, su amor en el rostro de Cristo Jesús. Sintámonos, hermanos, muy en la dinámica del Emmanuel, del Dios con nosotros, y sepamos abandonarnos. Llegarán momentos de desolación, pero ahí está el Señor. A veces, cuando la noche es más oscura, podemos contemplar mejor las estrellas. Y quizás en algunos momentos donde haya mucha oscuridad, seguramente allí nos encontraremos con el Señor. ¿Cuánta gente se ha convertido en un momento de desolación completamente? Y ahí se ha encontrado con el Señor. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Señor, piedad,
Sigamos orando, mis hermanos, para que este sacrificio nuestro sea siempre agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Te rogamos, Señor, que la fuerza de este sacrificio nos purifique de nuestra antigua condición pecadora y nos haga crecer en vida nueva y salvación, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Hermanos, el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. Realmente es justo y necesario darte gracias, deber nuestro glorificarte, Padre Santo, porque tú eres el único Dios vivo y verdadero que existe desde siempre y vives para siempre, luz sobre toda luz. Porque tú solo eres bueno y la fuente de la vida, hiciste todas las cosas para colmarlas de tus bendiciones y alegrar su multitud con la claridad de tu gloria. Por eso, innumerables ángeles en tu presencia, contemplando la gloria de tu rostro, te sirven siempre y te glorifican sin cesar. Y con ellos también nosotros, llenos de alegría, y por nuestra voz, las demás criaturas, aclamamos tu nombre cantando. Te alabamos, Padre Santo, porque eres grande y porque hiciste todas las cosas con sabiduría y amor. A imagen tuya creaste al hombre y le encomendaste el universo entero para que, sirviéndote solo a ti, su Creador, dominara todo lo creado. Y cuando por desobediencia perdió tu amistad, no lo abandonaste al poder de la muerte, sino que compadecido tendiste la mano a todos para que te encuentre el que te busca. Reiteraste, además, tu alianza con los profetas, tu alianza a los hombres, por los profetas los fuiste llevando con la esperanza de salvación. Y tanto amaste al mundo, Padre Santo, que al cumplirse la plenitud de los tiempos, nos enviaste como Salvador a tu único Hijo, el cual se encarnó por obra del Espíritu Santo, nació de María la Virgen y así compartió en toda nuestra condición humana, menos en el pecado. Anunció la salvación a los pobres, la liberación a los oprimidos y a los afligidos el consuelo. Para cumplir tus designios, él mismo se entregó a la muerte y, resucitando, destruyó la muerte y nos dio nueva vida. Y porque no vivamos ya para nosotros mismos, sino para él que por nosotros murió y resucitó, envió Padre al Espíritu Santo como primicia para los creyentes, a fin de santificar todas las cosas, llevando a plenitud su obra en el mundo. Por eso, Padre Santo, te rogamos que este mismo Espíritu santifique estas ofrendas para que se conviertan en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo nuestro Señor, y así celebremos el gran misterio que nos dejó como alianza eterna. Porque Él mismo, llegada la hora en que había de ser glorificado por ti, Padre Santo, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Mientras comía con ellos, te bendijo, tomó pan, lo partió y se lo dio, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo tomó el cáliz lleno del fruto de la vid, te dio gracias y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía.
Hermanos, este es el gran misterio de nuestra fe. Al celebrar, Padre, el memorial de nuestra redención, recordamos la muerte de Cristo y su descenso al lugar de los muertos. Proclamamos su resurrección y ascensión a tu derecha. Y mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos su cuerpo y su sangre, sacrificio agradable a ti y salvación para todo el mundo. Te pedimos, Padre, que dirijas tu mirada sobre esta víctima que tú mismo has preparado a tu iglesia y concede a cuantos compartimos este pan y este cáliz, que congregados en un solo cuerpo por el Espíritu Santo, seamos en Cristo víctima viva para la alabanza de tu gloria. Y ahora, Señor, acuérdate de todos aquellos por quienes te ofrecemos este santo sacrificio, por el Papa Francisco, nuestro obispo Roberto Bregman, por el orden episcopal, los sacerdotes, diáconos, los oferentes y los que estamos aquí reunidos, de todo tu pueblo santo y de aquellos que te buscan con sincero corazón. Acuérdate también, Señor, de los que ya han partido de este mundo a tu presencia y de todos los difuntos cuya fe solo tú conociste. Padre de bondad, que todos tus hijos nos reunamos un día en la heredad de tu reino con nuestra Madre, la Santísima Virgen María, y su castísimo esposo, San José, con los apóstoles, los santos, y allí junto con toda la creación libre ya del pecado y de la muerte, te glorifiquemos por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, fieles a la recomendación del Señor y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz para que, ayudados por tu misericordia, vivamos libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Mis hermanos, la paz del Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Compartan un signo de comunión fraterna. Al pecado del mundo, dichosos nosotros invitados al banquete del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa.
Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salvara por él. Oremos. Al recibir tus celestiales dones, te rogamos, Señor, no permitas que sea causa de condenación lo que en tu providencia diste a tus fieles como salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Bajo la protección de nuestra Madre del Cielo y de San Miguel Arcángel, podemos ir en paz. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Sé nuestro amparo contra la perversidad y asechanzas del demonio. Reprímale, Dios, pedimos suplicantes. Y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con el divino poder a Satanás y a los demás espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Feliz día para todos. Letanías a San José, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. A tus pies ponemos nuestra vida.
Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, óyenos. Cristo, óyenos. Cristo, escúchanos. Cristo, escúchanos. Dios Padre Celestial, ten misericordia de nosotros. Dios Hijo Redentor del mundo, ten misericordia de nosotros. Dios Espíritu Santo, ten misericordia de nosotros. Santa Trinidad, un solo Dios, ten misericordia de nosotros. Santa María, ruega por nosotros. San José, ruega por nosotros. Ilustre descendiente de David, ruega por nosotros. Luz de los patriarcas, ruega por nosotros. Esposo de la Madre de Dios, ruega por nosotros. Casto guardián de la Virgen, ruega por nosotros. Padre nutricio del Hijo de Dios, ruega por nosotros. Celoso defensor de Cristo, ruega por nosotros. Jefe de la Sagrada Familia, ruega por nosotros. José Justísimo, ruega por nosotros. José Castísimo, ruega por nosotros. José Prudentísimo, ruega por nosotros. José Valentísimo, ruega por nosotros. José Fidelísimo, ruega por nosotros. Espejo de paciencia, ruega por nosotros. Amante de la pobreza, ruega por nosotros. Modelo de trabajadores, ruega por nosotros. Gloria de la vida doméstica, ruega por nosotros. Custodio de vírgenes, ruega por nosotros. Sostén de las familias, ruega por nosotros. Consuelo de los desgraciados, ruega por nosotros. Esperanza de los enfermos, ruega por nosotros. Patrón de los moribundos, ruega por nosotros. Terror de los demonios, ruega por nosotros. Protector de la Santa Iglesia, ruega por nosotros. Cordero de Dios que quitas los pecados del mundo, perdónanos, Señor. Cordero de Dios que quitas los pecados del mundo, escúchanos, Señor. Cordero de Dios que quitas los pecados del mundo, escúchanos, Señor. Le estableció, Señor, de su casa. Ten misericordia de nosotros. Oremos. Oh Dios, que en tu inefable providencia te dignaste elegir a San José por esposo de tu Santísima Madre, concédenos, te rogamos, que merezcamos tener por intercesor en el cielo al que veneramos como protector en la tierra. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Acto de consagración a San José de San Alfonso María Ligorio. Oh Santo Patriarca, me regocijo contigo por la exaltada dignidad por la cual fuiste considerado digno de actuar como Padre de Jesús, de ser obedecido por aquel a quien el cielo y la tierra obedecen. Oh Gran Santo, como fuiste servido por Dios, yo también deseo ser llevado a tu servicio. Te elijo después de María para ser mi principal defensor y protector. Prometo honrarte todos los días mediante algún acto especial de devoción y poniendo bajo tu protección diaria. Por esa dulce compañía que Jesús y María te dieron en tu vida, protégeme durante toda la vida, para que nunca me separe de mi Dios al perder su gracia. Mi querido San José, ruega a Jesús por mí. Ciertamente, Él nunca puede rechazarte nada, ya que obedeció todas tus órdenes mientras estabas en la tierra. Dile que me separe de todas las criaturas y de mí mismo, que me encienda con su santo amor y que luego haga conmigo lo que a Él le parezca. Con esa ayuda que Jesús y María te dieron al morir,
Te suplico me protejas de una manera especial a la hora de mi muerte, para que al morir asistido por ti, en compañía de Jesús y de María, pueda ir a agradecerte en el paraíso y en tu compañía alabar a mi Dios por toda la eternidad. El Señor esté con ustedes. Los bendiga Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.